ponerla en una posición así de ladito que se llama posición de seguridad, ¿vale? Para yo asegurarme de que así está Ana, va a estar bien hasta que venga la ayuda. Si somos capaces de quitar, de hacer dentro un vacío en inglés es un vacuum, ¿vale? Si somos capaces de que solo haya aire fuera empujando, va a ser muy difícil separar, ¿vale? A ver de qué color se pondrá. ¡Se queda verde! Toma. Así, ¿eh? Así, muy bien. A ver. Vale, 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 ya, que está muy fuerte. Pues va a ir naranja, lo hemos mezclado con el transparente y se ha puesto verde. Amarillo. ¿Salió antes de empezar? ¿De qué curso sois? Va a participar todo el colegio, que son aproximadamente unos 225 alumnos, desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria. Nos vamos a imaginar que ahora no se ríe ni nada. Va a haber 3 talleres, uno va a ser el de física, otro taller va a ser de química y otro de RCP. De acercar a los niños un poquito al mundo de la ciencia. Ya sabéis que los niños tienen mucha curiosidad por conocer y creemos que es una buena idea para que se aproximen al mundo. Hay cosas prácticas, por ejemplo la reanimación cardiopulmonar, en la cual los niños pues, van a tener la oportunidad de saber lo que tienen que hacer cuando se encuentren en una situación de esta. En los talleres de química van a ver el pH de las sustancias. En biomedicina están viendo los huesos y el esqueleto y también están viendo tejidos con microscopio y huesos.